Muchísimas gracias ante todo por haberme invitado a inaugurar este 32 seminario de ingeniería hospitalaria que ha congregado en Pamplona a más de 800 eh, profesionales para hablar de este, de este tema. Es un honor para mí darles la bienvenida a nuestra ciudad y además tener la ocasión de ponerme a su disposición para que su estancia entre nosotros sea lo más productiva y también lo más agradable posible. La ingeniería hospitalaria es una de las profesiones sanitarias que más ha evolucionado y avanzado en los últimos tiempos. Si el impacto de las nuevas tecnologías ha sido trascendental en muchas disciplinas y ámbitos de nuestra sociedad, en el caso de la sanidad ha supuesto una transformación profunda de muchos de sus procesos. Y en este contexto, la ingeniería hospitalaria ha pasado de ofrecer soluciones específicas a tener un papel proactivo en la organización de los centros sanitarios, con indudables consecuencias positivas en el día a día, tanto de profesionales como de pacientes. Sin embargo, también se enfrentan a un reto clave, y es el de equilibrar y moderar, por un lado, la exigencia de contención de costes crecientes en los sistemas sanitarios, con la necesidad de ofrecer tecnologías cada vez más avanzadas que permitan aumentar la calidad de vida de los pacientes. Creo que todos estamos de acuerdo en que las nuevas tecnologías, los sistemas de información, juegan un papel fundamental en la modernización de los sistemas sanitarios y en la dinamización y renovación del sistema sanitario. Por ello, nuestro objetivo es seguir apostando por mantener el nivel de referencia técnica de los centros sanitarios públicos de nuestra comunidad foral mediante una política continuada y sostenible de adquisiciones de alta tecnología. Durante este año 2014, Hemos incrementado el presupuesto de inversiones en sistemas de información hasta casi cuatro veces el del año pasado. Esto nos ha permitido acometer varios proyectos que han supuesto mejoras tecnológicas fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo, como herramientas de gestión de la información hospitalaria, funcionalidades nuevas para la apertura del servicio unificado de las urgencias del complejo hospitalario que ha sido eh, puesto en marcha recientemente como un sistema de trazabilidad y localización de pacientes y otro de llamadas en la sala de espera, por ejemplo, o la unificación de los laboratorios asistenciales de Navarra, por citar solo algunos de los proyectos. Pero la progresiva introducción de nuevas técnicas, el soporte técnico que las hace posibles y la gran transformación de los hospitales en centros sanitarios inteligentes, con equipamientos, instalaciones e infraestructuras especializadas, obligan a los ingenieros hospitalarios no solo a estar al día, sino a proyectar, proponer y formular soluciones que combinen la sostenibilidad con el desarrollo tecnológico, como decía antes. Y es en este punto en el que esta iniciativa, la que hoy, se pone, en marcha, o la que hoy pone en marcha la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, demuestra su importancia y se presenta más necesaria que nunca para el Sistema eh, Nacional de Salud. Con el objetivo de que el seminario sea un punto de encuentro para los profesionales que trabajáis en el sector de la ingeniería y arquitectura hospitalaria y que sirva para la puesta en común de las distintas experiencias en la gestión de centros, me consta que se van a abordar sin complejos los temas de más actualidad y los que representan una mayor preocupación en el ámbito de vuestra actuación diaria. Un evento como este no tendría sentido sin la participación de las empresas, no solo como patrocinadores o colaboradores, sino también como parte activa del programa científico, estando presentes en mesas y grupos de discusión. A todos ellos, muchas gracias. Quiero terminar reiterando mi agradecimiento a la organización por haber hecho posible este seminario, mi felicitación a la Asociación y también mi más calurosa bienvenida a todos ustedes que disfruten de su estancia en Pamplona. Y queda inaugurado el trigésimo segundo seminario de ingeniería hospitalaria.